Bienvenidos nuevamente, estamos en vivo e indirecto desde la hermosa ciudad de Miami. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos encontramos deleitados por una bella dama al lado mío, Yarishna Ayala, eh, campeona mundial del IFBB, ¿no? Eso es correcto. Ahí va. ¿Cómo estás, hermosa? <laughs> Contentísima de estar aquí contigo compartiendo lo que será los nuevos proyectos y toda esa trayectoria de Yarishna Ayala. Bueno, Yarishna es puertorriqueña, puertorriqueña. Así que para todos los puertorriqueños hay que mandarles un gran saludo. <laughs> Miren que les está representando demasiado bien. Claro amigo. que sí, a toda mi gente de Puerto Rico siempre les envío besos a todos y siempre agradecida por el apoyo que me han brindado desde el día uno. Qué lindo. Bueno, a ver, vamos a hablar de todo un poco, ¿eh? así que si ustedes están en vivo, estamos con el chat en vivo en Facebook, en Miami TV, así que si quieren hacerle una pregunta en particular, por favor, por supuesto, manténganse en los temas que vamos a estar hablando y e intentaremos lo posible responder algunas preguntas. Así que tenemos el chat aquí. Mira, ahí te veo y todo. <laughs> y vamos a, vamos a comenzar con tu carrera, a ver, vamos a comenzar desde el principio. Eh, primero eras bailarina. Sí, eh, si no me equivoco, sí, eso es correcto. Comencé como bailarina profesional de salsa junto a mi hermana gemela, Karishna. No eh, me imaginé que ibas a decir salsa, no lo puedo creer. De serio? verdad, sí. <laughs> me fascina la salsa. Sí, sí, a mí también. O sea, acaba de destacar. Eh, participamos de reality show que Viva de chosen de Mark Anthony y Jennifer López. Y se trataba de, de baile. De baile. baile, sí. Eran diferentes talentos. Había baile, canto, actuación. Eh, eran diferentes talentos de diferentes países y pues nosotros estábamos ahí en representación de Puerto Rico. ¿Y eso era en Estados, en Estados Unidos acá? En Los Ángeles. Ah, en Los Ángeles. Sí, en Los Ángeles. qué interesante. Nunca lo vi. ¿Qué, ¿En qué año salió? En el 2012. 2012. Sí. Muy bien, entonces me imagino cuánto habrás practicado para hacer bailarina. Imagínate, no, imagínate que nos dijeron eh, que íbamos a hacer una audición sí. y cuando llegamos a esa audición, quien nos estaba audicionando nada más y nada menos era Mark Anthony. No me Así que... <laughs> Imagínate sí. la cara de nosotras así como que oh my god marcantoni Anthony nos va a hacer una audición. No se lo esperaban, ¿no? No, porque nos dijeron que era pues eh, algún productor que nos iba a hacer la, una audición, pero imagínate él ¿Qué? ahí cara a cara y se te olvida todo a ti. ¿Y él, sí, él sí que baila bien la salsa, bueno, sí, la canta sí. pero la vela genial. Creo sí. que es bastante exigente, sí. pero pero lo bueno es que pues Pasaron. Éramos compatriotas y nos dijo <laughs> nos dijo que creían nosotros y, y nos dio el pase para Los Ángeles. Qué lindo. ¿Y tu hermana eh, luego continuó con el baile? ¿Se sumó contigo en la carrera de, de Pues mira, atelides. justo cuando terminamos el reality show que iba de Chosen, mi hermana quedó embarazada. Ah. Así que imagínate, yo caí como que en esta depresión, no porque estuviera triste porque estaba embarazada, sino porque nosotros estábamos acostumbradas a hacerlo todos juntas. Claro. O sea, siempre habíamos pues, compartido los mismos proyectos, los mismos sueños. Y llegó ese momento en mi vida en que yo dije, ¿y ¿qué yo voy a hacer ahora? No, ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Gemelas o mellizas? Gemelas idénticas. Gemelas idénticas. Idénticas, idénticas. O sea, tienen dos en el mundo, para que sepan. Sí. <laughs> dos hermosas puertorriqueñas en el mundo. Uy, qué difícil para los fans. ¿Cómo, sí, ¿Cómo hacían los fans? Porque, ¿Cómo difícil, eliges? Difícil, sí, sí, por lo menos en, en aquel momento sí éramos demasiado parecidas. Sí. Entonces se confundían mucho de quién era Karishna y quién era Yarishna. Y, y <laughs> nosotros ya nos Brown. reíamos. Inclusive una vez nos cambiamos de, de colegio. Imagínate. ¿No iban al mismo colegio? No, porque yo me cambié como en grado 10 porque yo quería identidad propia, porque nos confundían. Claro. Entonces yo estaba en esa etapa en que yo quería ser yo y no quería ser gemela. y Claro, identidad. <laughs> Que, o sea. Y un día nos cambiamos de colegio y se dieron cuenta porque tenemos personalidades completamente Muy. diferente a pesar de ser físicamente tan idénticas, claro. pues ella es como un poco más seria, más reservada, Coge sus amistades y yo soy la amiga de todo el mundo, <risa> la más <laughs> fielera sí, y todo. ¿Es verdad, que, ¿Es verdad que se leen los pensamientos? Sí. ¿Sí? Yo diría que de vernos ya sabemos lo que estamos lo que pensando. pensando, nos vemos y decimos, ok, esto está pasando ya. ¿Y, y si es tan lejos y si a una le pasa algo, la otra tiene ese sentimiento? Sí, bueno, puede pasar, como que uno siente algo, como que esas ganas de llamar, sí, a saber sí. cómo estás y qué pasó, como que te o de energía. verle la cara en una foto o algo, ya uno sabe si claro. está bien o está mal. O So, Yarishna is a professional fitness model. Uh, she's from Puerto Rico. She's visiting us today. They're going to start doing a project in Mexico. And uh, you know, I hope that you guys follow her on Instagram and Facebook. It's at Yarishna. And uh, she's beautiful. She also has a twin, and they used to be professional salsa dancers. And uh, now she's continuing her career with um, personal fitness. So. This is how the interview is going so far. Just keeping you up to date, you guys. Ok, listo. <laughs> Digo, por lo menos ya un poquito de inglés para que no me maten luego. No, claro, claro. Bueno, eh, cuéntame entonces, ¿a qué edad empezaste... Y decidiste, quiero hacer fitness y ¿por qué te llamó tanto la atención? ¿Por qué no seguir con la salsa? Pues mira, justo cuando finalizó eso en el 2012, el que nos, entrenó, nos entrenaba para acondicionamiento físico me hizo el acercamiento para competir en fisicoculturismo uh -huh. Y pues a mí la primera intención, no te voy a negar que dije, ay no, esas mujeres que hacen ese deporte parecen hombres, un mito que hemos creado todos. Sí, sí, es verdad. Entonces creo que es algo que nos viene a la mente rápidamente, pero él me explicó que hay diferentes categorías. y me explicó de la categoría de bikini que es un cuerpo tonificado okay. pero no exageradamente marcado y ¿Qué? me llamó la atención y además la salsa es muy fina claro, claro yo diría de... que todo yo diría que todo es un complemento porque sí, sí. yo era modelo primero después fui bailarina entonces es como que una preparación ya para 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 esa tarima porque cuando competimos en bikini tenemos que hacer una pasarela claro y entonces cuando yo comencé incluso Eso era lo de menos para ti me imagino <laughs> no, bueno, no, ya yo tenía la soltura de, del baile claro. del modelaje pero entonces decidí comenzar pues como te dije estaba como que en esta depresión de que no sabía qué hacer y dije pues voy a hacer una competencia hice la primera en Puerto Rico la gané y gané el absoluto y el, entonces, la primera de todas la primera entonces ahí decidí yo. hacer otra, <laughs> la gané igual y gané el absoluto. Decidí hacer otra, igual pasó lo mismo. Ese año por primera vez se hicieron los centroamericanos y del Caribe en Puerto Rico y decidí también participar y en esa ocasión quedé subcampeona. Pero entonces eh, decidí ir a Estados Unidos porque mm -hmm. el sueño de todo atleta es hacerse profesional. Claro. Me voy a Estados Unidos, hago una cualificatoria en New York, en New York que es el Ben Franci, ahí quedé tercera. Y de ahí decido irme a una nacional, que mm. es lo más grande. Ahora, ustedes lo, lo que imagino que fitness? tienen también las conexiones. O sea, tú empiezas en Puerto Rico, eh, te entrenan y de ahí mismo ya te ofrecen dónde es que quieres ir. O tú no, tienes que salir uno, y buscar. Uno tiene que salir y buscarlo. ¿Por tu cuenta? Sí, uno, uno lo busca por internet a diferentes claro. páginas que te orientan, pues el calendario de las diferentes competencias que hay. Entonces, pues nada, me orienté, esa Nacional en Chicago. Uh -huh. Imagínate. Era mi primera competencia así en Estados Unidos y yo fui sola. Sí, iba a decir, todo sola. Me sí, sola, <laughs> tenía que 21 años acababa de cumplir. Ah. Entonces cuando voy eran como 60, mi categoría, 60 mujeres. Y yo estaba, y todas imagínate. Sí. <laughs> Y mira, gané. Bueno, tú, estás, tú eres perfecta. Pero... Gané, gané y, y me convertí en la primera puertorriqueña en ganar la tarjeta profesional en bikini. Así que imagínate wow. para mí. Un A orgullo... los 21 años. Sí, y en menos de ocho meses. Que había comenzado ah. en el deporte. Hay personas que, pues, conseguir su tarjeta profesional le ha costado 10, 12 años. Claro. Entonces, hacer ese logro en menos de 8 meses, imagínate, para mí fue algo grande. Bueno, tenías que estar, tenías que estar en esta entonces. O sea, tomaste el camino correcto. Sí, no, pero eh, sí te voy a decir que fui bien disciplinada, estaba sí, claro. bien enfocada en lo que quería y, y pues, lo logré. Qué lindo, bueno te felicito. Gracias. Eso es un buen ejemplo, ¿no? De lo que es la perseverancia en la persona y que no sí. hay edad, no hay edad para llegar a, a lo que uno quiere. O sea, tienes que fuerte y listo. Claro, yo siempre lo digo a pues a todas mis seguidoras, mujeres o hombres, que no hay edad, que no hay no hay tiempo que te impida lograr esa meta. Claro. Lo importante es creer en ti, ser perseverante y, y sobre todo tener mucha disciplina a la hora de, de, de querer llegar a esa meta. Bueno, manda saludos a Latinoamérica que por ahí están diciendo Guatemala, Perú, México. Sí. Eh, bueno, saludos un saludo a todos. Saludo a toda esa gente hermosa de Latinoamérica que nos está viendo. Les envío un beso y un abrazo a todos. Le doy las gracias pues por apoyarme a través de mis redes sociales, eh, por compartir mis videos, Ajá. pues ya que lo hago para que las personas pues sepan eh, cómo ejecutar un ejercicio, cuántas repeticiones hacer. Y en, y en general, pues eso es más bien a lo que me dedico. En un ratito vamos a poner uno de tus videos. No sé exactamente sí. cuál hemos elegido: si es uno de fitness o uno de un photoshoot. El que le ha gustado más al director, Enrique, ¿no? Por supuesto. <risa> <risa> bueno, continuamos entonces. Eh, hiciste tu primer. Ganaste por primera vez. Empezaste a tener, me imagino, ahí muchos seguidores más en las redes sociales. Que hoy en día prácticamente las redes sociales son un negocio. Eso es así. ¿no? Pero en ese momento todavía no tenía como que ese conocimiento. De... Claro. Pues sí tenía redes sociales. Y 2012. Pero ¿no? imagínate. <laughs> imagínate, fue como que un proceso. Comencé bajando lo que eran los videos de mis entrenamientos y a medida que los fui compartiendo, pues se siguieron etiquetando entre amistades y así fue como fui ganando seguidores. Claro. Mira, sigue esta muchacha que ya comparte videos de sus entrenamientos y uh -huh. demás, y pues justo así fue como la gente me comenzó a seguir. Ahora, eh, ¿qué tal los hombres? ¿Se intimidan cuando ven a una mujer que puede más que ellos a veces? Yo diría que hay hombres que sí que se intimidan. ¿Sí? Hay otros que no, pero. <laughs> Pues por lo regular los hombres que no practican este deporte o no hacen ningún tipo de ejercicio pues le ponen ese estereotipo a las mujeres que, que hacen pesa de que pues parecen hombres o de que no se ven femeninas. Pero to, Entonces, todo eso, bueno, hay que respetar, ¿no? Cada uno le gusta el cuerpo no, que le gusta, oh, ¿no? Claro, Por supuesto, sí. hay unos que le gustan más gordita, otros más finita, <laughs> otros más musculosa. Exacto, sí. Y así para los hombres también. Pero, eh, bueno, tú elegiste la, la etapa, podríamos decir, de bikini. Eh, no sería etapa, ¿cómo se llama? Eh, bikini la categoría. La categoría más, eh, ¿cómo te puedo decir? femeninas no. más sí es, es un cuerpo que está trabajado tonificado pero no muy marcado no grande, claro, claro es la primera categoría entonces ya de ahí viene figura woman physique son otro tipo y de la categoría. figura que sería más mar, más marcador? más marcada sí okay. más marcada posan diferente hacen algunas poses ah, hasta que ha, los poses son... que hacen los hombres claro sí claro para que se es resalte completamente más completamente distinto bikini es más mostrar el cuerpo eh, los glúteos que que es una de las partes que más eh, pues los jueces evalúan, entonces yo diría qué difícil que sí. el trabajo de los jueces, ¿no? ¿Qué haces? Y yo soy juez, viste, evalúo los glúteos de las chicas. <laughs> <laughs> no, bueno, uh, Hey guys, what's going on? So we're talking about her career. You know her uh, fitness career. You guys can follow her, like I said before, uh, Yarishka in uh, Instagram and Facebook. Uh, at 21, she won the first Puerto Rican uh, woman to win a title here in the U.S. So that's a big deal. There's no age to get into success. Uh, we're gonna continue talking about her career now. Muy bien. Entonces, eh, ¿continúas sigues en la categoría de bikini? ¿no te has cambiado? Eso es eh, Llevó años desde que comencé en el deporte. El año pasado hice mi última competencia en julio, que fue en Puerto Rico. Ajá. Y ya ahora me estoy cogiendo, pues, este descanso. Ya pasé como que esa etapa de las competencias. Claro. Y ahora, pues, como te con comentaba, estoy más bien ayudando a las personas a lograr su transformación. Claro. Estoy dando planes online, eh, personal trainer. Así que, más bien, ayudando a esas personas que quieren lograr esa meta, que quieren, sí, sí. pues, tener el cuerpazo del verano. o, o, o. <laughs> En fin, estoy dedicada más, más ahora a eso. ¿Y no te ha agarrado el gustito como para mudarte de categoría? Porque yo entiendo de que... Eh, no, dice no, no. <laughs> Un horror <No, porque>, rotundo. <laughs> porque yo sé que la gente que va al gimnasio, pues cada vez uno quiere más, ¿no? Sí, es como sí. una adicción casi. Pero no, 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 no me ha pasado por la cabeza. Creo que, que me gusta más mantenerme en el tipo de cuerpo con el que la gente se ve. O sea, dice, yo quiero verme así. Claro. Porque hay muchas personas que no le gusta estar muy marcado. Uh -huh. Entonces prefiero quedarme en esa etapa y no subir. El respeto, claro, <laughs> respeto a los que compiten en otras categorías. Sí, claro. Pero no, no, son gustos. Nunca le he visto el interés de cambiar de categoría. <laughs> bueno, me dijiste que pasaste por una etapa, eh, por ejemplo, cuando tú y tu hermana se separaron, se separaron de depresión. ¿Eres una persona espiritual? ¿Crees en algo particular que te claro. ayudó a salir? Definitivamente soy una persona que siempre dice que sin Dios nada es posible. Él. De verdad que ha estado en todas esas transiciones de mi vida y siempre le doy la gloria y la honra a él porque sin él nada sería posible. Qué lindo. Bueno, sí. los puertorriqueños sí son personas muy creyentes. Sí. Eso no, sí. Te, lo, no te lo saco, sí. Sí, claro. Que <laughs> ¿Y hace sí. cuánto que te mudaste a Miami? Llevó ocho meses. Ah, ¿no, recién. Poquito? Sí, recién. ¿Y te estás adaptando bien? Sí, no, ¿Sí? me he adaptado súper bien. Yo creo que es muy parecido a Puerto Rico. No, por lo menos ¿En el serio? clima y eso, ¿El sí, clima? Okay. caliente y todo. Sí. sí, hay hay muchísimos latinos aquí. Sí. Entonces yo creo que, que uno se acopla bastante rápido a lo que es el cambio. Lo que eso te hace también hablar menos inglés. Porque También. hay tanto latino que si quieres aprender inglés, no vengas a Miami porque no vas, sí, no, pero por <laughs> no vas eso, a aprender. Sí, no, pero por eso es que mi novio me tiene al palo viendo series sí. y cosas en inglés para que aprenda inglés y ya no me quiera dejar <laughs> ver nada en español. So bueno, pero ahí la vieron ya haciendo su ejercicio en YouTube. Eh, tu canal de YouTube es el mismo, ¿no? Sí, Yarishna Fitness. Yarishna Fitness, ahí está. Sí. Fitness. Uh, all right, guys, thanks for letting us know. We took the video out. Um, so many things going on. Uh, high School of African countries. África, hello África, hola Morlinda, bellos, muy linda pinta. <laughs> bueno, saludos Brasil, ¿eh? Saludos. Eh, ok, gracias por avisarnos lo de la música, ahí lo tenemos. Um, bueno, continuamos entonces. Eh, cada tres horas te pones un... No va a sonar tu celular ahora mientras estás Sonó acá. ¿no? Ahorita no lo escuché. Sonor... No, no lo escuché. O sea Son... que tenés que comer. Sí. Tienes que ir a comer. No, sí, pero estoy bien. Yo lo pongo media hora antes. Eh, Disculpen, amigos. Nos vamos antes porque ah. tiene que ir a comer. No, yo siempre la pongo 30 minutos antes para preparar la comida. Claro. Así que no te preocupes que todavía estamos y aquí Y ahora que no la preparaste, ¿cómo haces? No te vas a ir a McDonald's, ¿no? No, las preparo, las preparo. Rápido eh, Lo que hago es, o sea, para las personas personas que trabajan o que claro. tienen otro tipo de compromisos, la comida se prepara en la casa y te la llevas. Y ya donde te toque comer, te la comes. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, desayunas luego, ¿qué almuerzas? ¿Cuál es tu almuerzo? Eh, pues puede ser pechuga, carne molida de pavo, pescado. Depende, te, hay para escoger. Puedes Todo escoger diferente. Sí, ya como me comí pues el carbohidrato en la mañana, me claro. como algún tipo de vegetal, puede ser coliflor, brócoli, espárragos. Vegetal y proteína. Eh, claro, sí, y proteína. Carne no comes. Sí, como o sea, carne. carne roja. Sí, como sí. carne. Puedo okay. comer eh, en una de las comidas, pero sí, es opcional la, el tipo de proteína que que vayas a seleccionar en base a la nutrición que tenga cada persona claro. o en base a lo que la persona esté buscando si quiere aumentar si quiere bajar y Todo tu ¿tú nutrición en el momento es para aumentar bajar mantener yo diría que para mantener mantener sí y para una persona que quiere estar digamos así como tú más morudita más musculosa me imagino que tendría que consumir un poquito más de proteína ¿no? un poquito más de carbohidratos y, ah, más carbohidratos. y okay. el entrenamiento pues obviamente es distinto uh -huh. Eh, ya puede ser pues, más pesado, pueden hacer más diferentes pesado, claro. cosas, menos cardio, porque como quiere aumentar. Pero claro. ya si quiere bajar, pues entonces sería otro proceso. ¿Y tú cuando empezaste, empezaste haciendo más cardio o empezaste haciendo músculos directamente? Pesas. Pues mira, lo que pasa es que en la categoría de bikini, las competidoras están sumamente delgadas. Ajá. Entonces, pues yo siempre me he conocido por mis piernas, que son bastante grandes. ¡No! Entonces, en mi no. caso... <laughs> que no te apriete porque te desmayas. Sí, entonces en mi caso yo tenía que bajar, Ajá. entonces yo corría mucho. Corro. Pero ¿Las mucho. tenías más grandes que ahora? Yo no creo que más o menos igual, sí. ¿Pues sí, o sea. musculosa? Sí, musculosa, sí. porque yo era corredora, el yo era fundista, no, también fui corredora es que ya he hecho un par de cositas. Okay. Entonces, pues en mi caso para bajar las piernas yo tenía que correr mucho y bajar mis carbohidratos. Claro. Entonces consumía pues consumía carbohidratos como quiera, pero consumía pues mis proteínas y eso, y el cardio y el entrenamiento era completamente distinto, era con menos peso, eran ejercicios más biométricos uh -huh. para poder bajar. ¿Tienes aquí ahora un entrenador o sigues ya con lo que empezaste desde el principio? Pues mi novio es el que me está llevando ahora. Claro. Okay. Me sigo manteniendo, los dos somos entrenadores. Eh, tenemos eh, pues nuestro equipo, de, tenemos chicas, tenemos chicos, hacemos bootcamp, hacemos seminarios para orientar a las personas pues en este deporte porque muchas personas comienzan y no saben quizás cómo... Hago esta comida, mm -hmm. cada cuánto como, qué claro. como, a qué hora me como los carbohidratos, a qué hora me como los vegetales, las proteínas. Entonces sí, sí tratamos de orientar bien a las personas, además de hacer los bootcamp para, para que sepan de qué forma hacer correctamente el ejercicio, claro. ejecutarlos y todas esas cosas. Sí, porque hay mucha gente que piensa, bueno, voy al gimnasio, agarro las pesas y ya está. Exactamente. No, si sigo comiendo normal. Claro. Pero, los resultados pero no es van importante a igual. saber la manera correcta de ejecutar el ejercicio. Pues, si la espada tiene que estar derecha, protegerse las rodillas, hay diferentes mm. cosas que las personas pues deberían orientarse antes de comenzar porque de ahí pues sufre las lesiones si y no estamos haciendo todo mal o sea, ¿Sí? la mayoría de nosotros estamos haciendo todo mal es importante que tengan un entrenador que que los oriente y que le digan pues qué tienen que hacer y el el porqué de cada cosa el porqué de cada ejercicio te consideras eh, bueno voy a decir ahora se consideran un power couple o sea una pareja ejemplar definitivo no. Definitivo. No, no, no. No eh, lo pensó tanto. Realmente no, realmente yo creo que somos un gran equipo. Él me apoya muchísimo con mis cosas, yo lo apoyo a él. Pues, si decidimos, vamos a ponernos en, en nutrición, pues sí. los dos nos ponemos en nutrición, se nos levantamos, hacemos el cardio. Bueno, hacemos todo en conjunto, como un equipo. Entonces, yo diría que sí, que, que hay muchas parejas que nos ven y se inspiran claro. eh, a motivarse a, a compartir eso juntos. Sí, sí. Bueno, yo siempre les digo a ustedes, no, las cosas se hacen de a dos. Entonces, eh, cuando uno quiere ser egoísta y hacer las cosas solos, pues no salen tan bien no, que digamos. No salen. No si están en pareja, por supuesto. Claro, ¿no? o sea, no, Si están solos, supuesto. ya es otra cosa. <laughs> bueno, ¿Y cómo se, cómo, cómo te celan a ver? Porque a ver, estando en bikini al frente de, de la gente y todo, ¿no hay celos? No es celoso. Ah, qué no, suerte. No es celoso no es celoso, me la han preguntado pero no, no, creo que, que es un hombre bien seguro de sí mismo él, él sabe que, que tiene mi corazón así que no, nah, no. Qué lindo. creo que por eso sabe que no tiene que no tiene por qué hacerlo, así que bueno, y tienes muchas personas hoy en día que te siguen como una inspiración eh, ¿Cómo, ¿Cómo estás devotando tu vida para cambiarle la vida a las personas? ¿no? Algo tan notable que tú dijiste, es, ahora te estás enfocando en hacer eh, entrenamiento para personas hasta por el internet. Eh, ¿Cómo funciona eso? Pues mira, primeramente te cuento cómo empezó todo esto. Dale. Pues empecé motivando a mi familia, mi mamá y mi tío padecían de sobrepeso, entonces ya una vez yo decidí comenzar en lo que era este estilo de vida, el deporte, y pues se motivaron, bajaron de peso, mi mamá hacía cardio conmigo, preparaba las comidas, mi tío igual se metieron al gimnasio, entonces cuando tú comienzas motivando a tu familia sí. y logrando que, 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 que logren ese cambio en su vida, que lo conviertan en un estilo de vida. Te sientes bien y quieres hacerlo con más personas. Sí, sí. Entonces, si ahora mismo tengo el poder, por decir así, en las redes sociales, de poder llegar a miles de personas para que se puedan motivar. no, ya millones. Sí, 1.5 <laughs> millones. Sí, sí. Y, y, y yo diría que, que si tengo ese esa forma de poder llegar a, a todas esas personas, de poder inspirarlos y motivarlos a lograr su meta, pues qué mejor que a través de mis videos, como te dije, de hoy entrenamiento personal, entrenamiento en línea, pues sí, todas sí. las personas. Pues me pueden contactar por mis redes sociales, ahí les doy toda la información de los diferentes programas que tengo. Mi página web ya está a puntito de estar lista, que es Yarishna Fitness, igual que el canal de YouTube. Así que, nada, en, por mis redes sociales la gente va, va a saber eh, todo acerca de los planes y, y de todas las cosas que Yarishna tiene para ofrecerle. Fantástico. Eh, tenemos eh, un proyecto en mano. Y sí. quiero que me cuentes, ¿estarás viajando muy poquito a algún lado? ¿Dónde será eso? <laughs> ya que sí. tenemos muchos mexicanos. Mira, yo que digo que soy de mí, de, que Mexico que es mi segunda casa, creo que voy a estar pasando una temporada por allá. Eh, les voy a dar poquitos detalles porque es una sorpresa que les tengo preparada muy pronto, pero será un programa donde tendré la oportunidad de entrevistar a diferentes artistas. Obviamente van a ver, pues ejercicio, voy a estar ejecutando diferentes ejercicios, orientando a las personas acerca de lo que es este deporte, eh, de lo que es la comida, los entrenamientos. Y demás estaremos transmitiendo desde Tulum a partir de julio con Dios por delante, así que estén pendientes en mis redes sociales que les voy a dar todos los detalles. Y por supuesto te voy a tener ahí. Sí, <laughs> sí por ahí no mezclamos, Vida. Ahora ¿Eh? yo ni loca me meto en el entrenamiento que hace ella porque me muero a los dos no, minutos. Pero preparamos algo básico. Ahí, no, preparamos algo básico. Lo importante de todo esto es comenzar desde, desde lo básico hasta lo más complicado. Así que creo que, que, que es posible. Y con ese cuerpazo, <laughs> creo que tú vas Qué a linda. poder hacerlo. <laughs> Ahora, te digo de que hay, eh, hay mucha competencia en el tema del fitness. Sí. Eh, cada vez más son las compañías que, podríamos decir, absorben a chicas como tú y las explotan en el mundo fitness. Sí. Eh, ¿Cómo es la tensión en las competencias? ¿Existe.? ¿Me entiendes? Esa sí. mirada a un lado de que hmm, yo soy mejor que tú existe. o se ayudan. Sí, existe. O sea, no. existen las personas que se ayudan, pero la competencia existe. O sea, eso no hay que negarlo. O sea, van o sea, a haber no personas es, que te es, van a mirar de reojo claro. y van a haber hmm, otras que te van a decir, ay, qué espectacular tu luce. Éxito. Claro, hay de todo. Sí, hay de no. todo como, como yo diría que en cualquier otro deporte o competencia. ¿Te sientes como que volviste al high school, que volviste a la secundaria quizás, no? Literalmente. <laughs> O sea, A veces sí. algo Algo del cual nunca saliste, aparentemente. Sí, sí. ¿Y hay mucho drama? Hay drama. Hay drama. Bastante. Sí, aquí dice. Bastante, mmm. mira. Eh, sí, lo hay, lo hay. Punto. ¿Por, qué ¿Por qué crees que hay tanto drama? ¿Será por la competencia o por, o por lo diva de las chicas o por los muchachos? ¿Por qué de será? todo un poco. De todo un poco, mira, yo. Te digo que yo practiqué lo que fue el modelaje, lo que fue el baile y ahora lo que es el físico-culturismo y, y en los tres hay mucho drama. Uh -huh. O sea, hay mucho drama, hay mucha competencia. Yo diría más bien que todo es por competencia, pues por quién se ve mejor que quién, quién tiene más seguidores, quién baja más claro. esto. Ya te sabes. Ahora. Te das cuenta enseguida cuando alguien tiene en el internet, de repente no hay nadie y está lleno de gente que hay muchas chicas que compran los seguidores. Sí. Pero yo no entiendo por qué hacen eso porque te das cuenta enseguida si no tienes la respuesta en los claro, comentarios. Claro. Y... Eso, eso es correcto. Mira, yo yo este quizás no he subido con la misma rapidez que otras chicas. Bueno, Porque pero, como dice ahora existe mucho existe eso de comprar los seguidores. Sí, sí. Pero yo doy fe de que el 1.5 millones de seguidores que son yo reales. tengo son reales <laughs> claro. y que me van a apoyar en, <laughs> en cualquier cosa que yo haga. Así que eso es lo que a mí me llena. Tener seguidores que sean míos propios, que me los gané yo con mi sudor. Claro que sí. Bueno a ver, ¿qué querías el día sería mañana si no existe más el, el, el tema de las redes sociales? Wow. Ponle que no hay más YouTube. Y no hay más Instagram no y no hay sé, más Facebook. Eh, me inventaría algo para poder llegar a las personas, <laughs> pero de que hago algo, me meto a televisión, hago algo. <laughs> y si no hay electricidad. Wow, pues no sé, comienzo, pensar, a, ¿no? comienzo a dar bootcamp y seminarios Ajá. así en las calles y eso que la gente pues se pueda orientar y pueda S sal saldrías partes. adelante. Sí, no la forma se busca, eso es lo de menos. Porque bueno, hay, hay personas de que ya cuando llegas a cierto estatus, podríamos decir social, ya es difícil eh, si el día de mañana pasara algo, ojalá no, no. Pero a ver, hablando hipotéticamente, volver a, a lo primordial, ¿no? Que ah, es, no. Pero el... yo soy una persona que constantemente se reinventa mucho, así que sí, sí se nota. Yo creo pero eso que, te que en el caso de que pasara algo con el deporte, algo, algo, algo saldrá por ahí. El deporte siempre va a estar. Claro. Pero miren lo que pasó, por, por ejemplo, con Facebook. O sea, mucha gente diciendo, uy, Facebook va a cerrar, Facebook va a cerrar. Exacto. Solo les queda Instagram. O sea, Ajá. el día de mañana uno a veces no Pueden puede pasar, depender solamente de, de las redes. Y sí, está fantástico que hagas los claro. seminarios, los bootcamps. Claro. Y el bootcamp, ¿de qué consiste? Eh, ¿Son varios días? ¿Es un día? No, un día. ¿Un, un día. día? ¿Cuántas horas? Es eh, Una hora y media, dos. ¿Acá en no Miami? pasa in. de eso. No puede ser aquí en Miami o viajar a diferentes países. Yo estuve en México en okay. un seminario en un seminario en Bucán en Puebla. He estado en diferentes países dando diferentes. Pero estamos organizando para hacer unos fijos aquí en Miami okay. los domingos. Así que pronto también les estaré dando más detalles de eso. Que el pero, sería el ejercicio digamos guiado por ti. Claro. Desde el principio claro, al final por nosotros. Okay. Exacto. Yo me anoto sí. a uno. Yeah. Ah, pues ya <laughs> tenemos la primera. <laughs> yo, yo les digo <laughs> si, si <Eso> sobrevivo. <laughs> sí. De lunes a viernes desde México a partir de, desde julio. Cuánto? Media hora. Media hora todas las mañanas eh, tendremos a Yarishna eh, haciendo el. el no, no tenemos nombre todavía para el programa, ¿no? No hay nombre para el programa no, todavía. todavía no. Pero bueno, va a ser su programa, o sea, que, y ahí ustedes me imagino que le van a poder hacer preguntas también de, de nutrición. Sí, más que nada, claro que sí. Yo creo que lo, lo están enfocando más en el tema de la nutrición y, y el ejercicio. ejercicio. Claro sí, sí. que sí, eso es correcto. Bueno, nos, nos quedan pocos minutos. Vamos a hacer, vamos a demostrar un mini ejercicio. Mal vestidas. Mal vestidas. Pero y no, como no. y como podamos. Exacto. Pero digo, así ustedes no se quedan con las ganas de ver las paradas, porque me vienen diciendo, <laughs> cuidado que tienes el micrófono, me vienen diciendo que se pare, que se pare. Ay Dios, miren la que hermosa Déjame que está. Bien acá. ¿A okay, ver, te ayudo? Me ayudas ahí? Para que no se vaya eso, eso es lo que tenemos con la televisión en vivo, ¿eh? lo que pasa pasa. No, no te me caigas, por favor, es lo único que te pido. <laughs> y digo, después no lo podemos editar. Ahí va. Ahí está. Mira, tienes, o sea... Tienes cero grasa. ¿Te has hecho el estudio de, de viste que has, de bueno, recientemente no lo he, no lo he hecho, pero pronto ya estaré por ahí. Llevo aproximadamente tres semanas desde que comencé un plan, el plan de ocho semanas, que es el que estoy ahora mismo. Pues teniendo con, con lo que son los clientes online. Okay. Así que comencé hace tres semanas y todavía no, no me he chequeado el porcentaje de grasa. Bueno, obviamente hay que halagarle, como ella dijo, los glúteos. Así que tú tienes un video en YouTube que es específicamente para glúteos. Para glúteos. Obviamente hay muchos ejercicios que hasta tienes que agacharte para hacerlos, es pero. Así. ¿Cuál sería tu número uno más eh, los el squat, más favorito? Los el squats, las sentadillas. Pueden ser con peso, sin peso. Obviamente, nosotros aquí lo vamos a hacer sin peso porque no tenemos nada y también, pues. Me he traído peso. Pero básicamente hay que mantener la espalda recta, okay. las piernas a nivel de los hombros. Algo que nunca hago, mantener ¿Sí? la espalda recta. Dios mío. Y bajamos de esta forma: así de frente. <laughs> vamos, 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 vamos. <laughs> no. Es que me seduce, no puedo. <laughs> Vamos, bajamos. Correcto. Tienes que hacer, hay que hay entonces. Yo la cierro, pero no. Ah, por, okay, por el okay, estilo. Ok, ok, ok. Pero <laughs> bueno, en tu caso, tú okay, okay, okay. la entonces... dejas así a nivel de los hombros. Tú que tienes pantalón, exacto. Bajas. Okay. Ahí, correcto. Ya lo siento. Puedes me hacer solo uno, ya lo claro. siento. Claro. <laughs> puedes hacer tres sets de, de 15 a 20 repeticiones y después le puedes ir subiendo los sets. Puedes hacer cuatro, cinco sets. Así que... Muchas personas dicen que los squats es lo mejor para las nalgas, pero las mujeres se quejan porque no quieren tener las piernas tan grandes. Bueno, yo diría que todo depende de cómo se trabaje, como ¿Sí? yo te digo, de la nutrición y del tipo de cardio que estés haciendo. No necesariamente porque hagas squat significa que las piernas te van a crecer. Okay. Así que no. <laughs> Por favor, no. ténganlo eh, derecho. <laughs> sí, sí. Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros. Eh, Ay, esperemos también. vernos en. Vamos a volver a sentarnos a ver si hay alguna pregunta. Pero nos vamos a estar viendo en México seguramente. Sí. Nosotros vamos a estar yendo un poquito antes para okay. um, hacer el scouting de la locación. Claro. <laughs> para asegurarnos de que tengan una hermosa playa y por supuesto puedan estar en bikini, ¿no? Porque... Claro. <laughs> si, si es modelo de bikini, pues tiene que estar en bikini. Si alguno de ustedes, ustedes tiene alguna eh, pregunta en particular del fitness hacia ella, es ese momento de hacerlo. Sé que han estado dejando muchos comentarios. Se lo agradecemos. Lo que pasa es que, claro, <laughs> si no, no puedo continuar conduciendo la entrevista. ¿Te imaginas leyendo cada comentario? No, Estaríamos, no, no, pues no, sería, no voy a sería como un, un webcam leyendo los, los comentarios. Súper hermosa, de fierro. Sí, mira, es, que es fierro, <laughs> literalmente. Eh, ¿Cómo, se, cómo se, se podría dividir el, la fibra y el músculo? Es que, como te digo, es un proceso sí. completamente, o sea incluida la nutrición que es lo más importante el cardio y el entrenamiento okay no o es sea, de comer fibra y de repente no, vas a tener fibra no, no 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 <laughs> es un proceso y no es tan fácil ni es tan rápido <laughs> okay. entonces por eso es que yo digo que tienen que orientarse más acerca de, de pues de lo que es pues lograr ese tipo de cambios en el cuerpo muy bien vamos entonces a dar un review eh, dice, sí, el tema de high school, a mí me pasaba eso todos los días. <laughs> bueno, la, la competencia, sí. Pero para ti es una competencia, yo no, yo no te veo como una persona no. de que te dejes afectar por... No, para por nada. Eso. Es que más bien yo soy una persona que, que en realidad a mí lo que me mueve es lo que, la, lo que las personas vean en mí. Así que en realidad la competencia es lo menos que yo miro a mí, para claro. mí como yo siempre digo, mi mayor premio es motivar a otro e inspirarlo a lograr esa meta o ese sueño que quieren lograr, así que. ¿Y qué eh. es lo que te hace feliz? Porque al fin del cabo es lo único claro, que importa. Claro, ¿no? lo que me hace feliz ver a todas esas personas que me dicen, "Mira Yarishna, gracias a ti logré esto, logré lo otro." Entonces, yo creo que esa es la mayor satisfacción que yo me llevo, así que Totalmente. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, eh, no se olviden de seguirla en las redes sociales. Te dejo a ti para que los invites a que claro. te sigan. Aroba Yarishna y me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube me pueden conseguir. Nadie te robó el nombre, ¿no? Yarishna Fitness, no. Y en mi página web está el link en mi Instagram, Yarishna Fitness también. Muy bien, y estaremos viéndola mucho más aquí en Miami TV, así que quédense con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, muchísimas gracias a ti y de gracias seguro que te vamos a ir a visitar en Miami para hacer algún bootcamp por ahí. Claro que eh, sí. Pero avísame con tiempo. ¿eh? Te voy a avisar <laughs> con tiempo. Digo, para, para prepararnos psicológicamente a ustedes. Y para también. que puedas transmitir algo para que te vean haciendo ejercicio. A ver, no hacemos nada si no lo transmitimos. ¿Se imaginan? Yo ir a gimnasio y no transmitir. Bueno, no, no es que no voy a gimnasio, no. así que no puedo. <laughs> bueno, amigos, un beso muy grande, que estén bien. Nos vemos en la próxima, estén positivos, sonrían. Eh, y nos vemos en la próxima aquí por Miami TV. Adiós. Chao.